Hola Libra, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este vuestro canal Tarot Alma Gitana. Soy Maribel y os doy la bienvenida encantadísima de estar compartiendo también en el día de hoy lecturas y predicciones de semana entrante desde el 1 al 7 de noviembre inclusive. Bien Libra, comenzaremos como siempre por la maravillosa lectura gitana de los Pozos del Café. Continuaremos después con esas lecturas especiales para el amor, los numeritos de la suerte, los códigos numéricos de los ángeles, el arcángel de la semana que te va a estar protegiendo y ese mensaje que tiene para ti. Os pasaré otras poquitas predicciones con otros dos oráculos especiales. ¿Y qué más, mis amores? Y bueno, sin olvidarnos de esos mensajes, ¿no? De mis guías espirituales con los cuales abro canalización desde este mismo instante. Recordarte, Libra, que son lecturas y predicciones muy generales, por ello no os van a estar aplicando a todos. Por eso ir tomando cada uno todos esos mensajes que os apliquen y los adaptáis a vuestra situación. Lo que nos aplique lo soltáis y se lo dejáis al universo. Te recuerdo, Libra, que también son lecturas a tiempo divino. Esto significa que no tienen fecha de caducidad. A lo mejor tú estás viendo y el vídeo no te aplica nada. Y bueno, lo ves un poquito más adelante y te está aplicando todo, a lo mejor gran parte. Bueno, vamos a comenzar, Libra, no sin antes daros las gracias por las visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos y por ese vuestro cariño. Vamos a comenzar. Disculpadme, que llevo grabando ni se sabe la cantidad de horas, mis amores. Bien, lo primero que a mí me están enfocando en la simbología del café de mis queridísimos Libra y lo que también me están corroborando mis guías espirituales es lo siguiente. Aquí hay un viaje que un grupo determinado de Libra vais a hacer de manera muy inminente. Rápidamente, hay un viaje, algunos de vosotros lleváis con este viaje en mente, ¿no? Con este proyecto de hacer este viaje ya desde hace tiempo. Por un motivo u otro, tal vez no habéis podido y bueno, esta semana entrante algunos de vosotros lo vais a poder estar haciendo. En otros casos, los que a lo mejor retraséis el viaje un poquito o por alguna circunstancia, ¿no? Tengáis que esperar un poquito más, lo vais a estar haciendo a lo largo del mes de noviembre. Sobre todo en el margen de los primeros 20 días de noviembre. A ver, yo tengo que deciros que aquí se va a estar comunicando contigo, Libra, esto es para otro grupo de mis Libra, una fuerte enemiga tuya. Digo fuerte enemiga porque es una mujer la que en todo momento me está pintando tu café. Esto no es para todos, es para quienes os aplique. Tengo que deciros que esta fuerte enemiga, Libra, tiene muchas energías de aire, pero también de tierra. Puede ser Tauro, Virgo, Capricornio, muy fuertemente con tierra. Yo tengo aquí más en el café vuestro, más simbología de tierra que de aire. Con lo cual, fuertemente, esta mujer, signo de Tauro, Virgo, Capricornio, con ascendente en aire, en Libra, en Acuario, en Géminis. En algunos de los casos puede ser a la inversa, pero más fuertemente que sea signo de tierra, aunque el ascendente lo tenga en aire. Una mujer muy malvada, muy malvada. Yo veo que esta mujer, Libra, quien os esté aplicando esta situación, ha estado tiempo desde un pasado, puede hacer años, o puede hacer más de un año, o puede hacer meses, distanciada de vosotros, distanciada de vuestra vida. Pero se va a estar comunicando, ¿vale? Con algunos de vosotros a lo largo de semana entrante. Con otros en 5 semanas, me dicen los símbolos de tu café. Ojo con esta mujer. No quiere recuperar la amistad. No viene de buena, no viene de sincera, no viene de buena fe. Quiere contactar contigo para ver cómo te va. Cotilleo puro y duro. Porque yo tengo que deciros que en algunos de los casos, yo aquí tengo el símbolo de la brujería y esta mujer, para algunos no, pero para otros de vosotros sí. Esta mujer sí que acude a menudo, me dicen mis guías, a un lugar donde se llevan a cabo rituales, ceremonias, etc. Y por esa mala envidia que te ha tenido, sí que te ha hecho alguna brujería que otra. Incluso si ha visto que la primera no le ha surtido efecto, la ha vuelto a reactivar.
porque es malísima. Entonces, cuidado con los que se esté comunicando esta mujer, esta susodicha. Mucho cuidado, no le deis cabida en vuestra vida. Yo en vuestro lugar, aquí lo que os dicen mis guías y los vuestros y la simbología del café, que es que ni toméis la llamada tan siquiera, o le rechacéis la llamada, o la bloqueéis, o lo que quiera que sea. Porque lo único que vais a hacer al escucharla, aunque sea vía telefónica, las personas negativas o que de alguna manera te desean mal, esas malas vibras también te las van a transmitir por teléfono. Es de lo que te están advirtiendo en este caso, para quienes os aplique. Llega abundancia para gran parte de mis queridísimos Libra a partir de semana entrante, mediados de semana, o entre miércoles y viernes, vais a estar recibiendo la noticia de ese crédito que te han aprobado o de ese dinero que tú dabas por perdido o de ese dinero que te han robado, que te han sustraído, que tú consideras que ha sido así y a lo mejor lo has puesto en manos de la ley. Ese dinero o ese objeto tuyo, tal vez de valor, lo que quiera que sea, lo vais a estar recuperando. Para algunos de vosotros, esta situación indican aquí mis espíritus y vuestro café que tiene que ver con una casa. A lo mejor tú tienes una propiedad en alquiler, el inquilino no te paga, por ejemplo. Ese dinero que tú tal vez ya lo estabas dando por perdido, te lo va a dar. A lo mejor no de golpe, no de una vez, pero 100 veces, ¿vale? Cada uno, como digo, tomar lo que os resuene y por favor adaptarlo a vuestra historia. Llegan dos propuestas laborales, llegan dos ofertas laborales para un grupo de Libra, semana entrante. Entonces ahí vais a tener que decidiros por una o por la otra. Hay un grupo de Libra aquí que lo estáis pasando muy muy mal en ese centro de trabajo, en ese lugar donde tú trabajas. Dicen que ya habéis venido teniendo algún disgusto que otro y se avecina otro. Digo esto para que tengáis cuidado. Porque ahí primordialmente hay entre dos o tres personas que tratan de haceros la vida a cuadritos. Yo veo que lo que quieren es provocar una situación para que tú salgas mal parado, Libra. No le deis el gusto. Aquí lo que dicen que algunos de vosotros con esta situación estáis moviendo energías para cambiaros a otra empresa. Y desde luego tendréis algunos de vosotros esa comunicación de que te han seleccionado ya en otro lugar. Así que mis felicitaciones. Quienes lleváis tiempo en periodo de espera, de reposo, buscando empleo y no lo habéis conseguido, llega entre miércoles o viernes también aquí una noticia de una empresa bastante buena, que puede que no solo tenga esa delegación, sino que tenga otra u otras dos más. El salario va a estar muy interesante, muy bien remunerado. Libra, que tienes empresa propia. Cuidado donde guardas tu dinero, el dinero que recaudas en tu empresa. Y cuidado donde guardas pertenencias u objetos de valor. Porque te puedes encontrar que de repente vayas a echar mano y te lo hayan cambiado de sitio, ya me entendéis. Peligro de robo, peligro de sustracción. Mucho cuidado, Libra. Mucho cuidado con una persona, puede ser hombre o mujer, con muchas energías de tierra. Pero cuidado también con un hombre de muchas energías de fuego, de Aries, Sagitario o Leo, supuestamente. Cuando hablamos de temas delicados, yo cuando veo temas más delicados siempre voy con él supuestamente por delante. Quienes entendáis de leyes sabéis que es así. Entonces, la videncia, la mediunidad y las mancias Libra nos ayudan a poder prevenir, a poder evitar situaciones que a Dios gracias, ya sabiéndolas, pueden ser evitables. Entonces, estar pendientes respecto a las ganancias semana entrante en tu empresa. Algunos de vosotros vais un poquito más lentos, pero los que no empecéis a notar una buena mejoría la semana que viene, la vais a notar la siguiente. Donde si tu empresa es de ventas, llegan más, se incrementa el número de ventas. Donde si es online, pues lo mismo. La actividad, vienen nuevos avances, vienen movimientos. O sea que no os preocupéis. Libra en el amor. Aquí alguno de vosotros os ha aparecido una persona o llega esta persona que te va a venir vendiendo humo, que ve enamorado de ti, que te va a venir poniendo todo de color de rosa. Ojo, porque esta persona no está solo o sola. Esta persona hay un vínculo con alguien.
o está casada esta persona, sea hombre o mujer, o tiene una relación estable o de convivencia, o se está viendo de manera habitual con alguien. Ojo, porque te puedes llevar una desilusión donde tú, esta persona tiene como un encanto muy especial, tiene algo que engancha, su don de palabra, por un lado, y a nivel físico, aunque no sea extremadamente guapo o guapa, pero tiene algo que engancha, tiene un sensapil especial. Y Libra, te puedes sentir enganchado, seas chico o chica, o enganchada, y después esa ilusión se te venga abajo, ¿vale? Y tengas que lamentarte de, bueno, yo qué necesidad tenía, fíjate qué ilusión, y esta persona me la ha jugado, te lo están advirtiendo. Para otro grupo de Libra, solos y solas llega una persona, y en este caso sí que es persona positiva, signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio o ascendente. Esta persona es vuestra pareja por destino, Libra, para algunos de vosotros, ¿vale? Con esta persona comenzaréis un bonito romance, un bonito idilio, y esto va a tener una maravillosa continuidad. Con esta persona llegaréis a formar una familia o a convivir o a casamiento. Alguien que cortó contigo, con muchas energías de fuego, de Aries, Sagitario, Leo o ascendente. Se encuentra destrozado o destrozada a día de hoy porque le han pagado con la misma moneda de lo que a ti te hizo. Y en definitiva, está muy arrepentido o arrepentida, sea hombre o mujer, y va a venir en tu búsqueda. No veo comunicación previa, yo veo encuentro, yo veo que viene para donde tú estás, o a tu casa, o a tu trabajo te busca, o a un lugar donde sepa que tú paras, pero viene de manera personal. Rogándote y suplicándote y temblando se pone frente a ti, diciéndote que lo perdones o que la perdones, que te ama y que por favor le des una oportunidad. Lo demás, lógicamente, va a depender de ti, Libra, como dueño de tu vida que eres. Es así. Bien, mis amores, quienes ya tenéis buenas relaciones estables, vaticina la simbología de vuestro café una semana estupenda. Hay mucho amor, hay mucha pasión, hay mucho cariño, incluso algunos de vosotros os podéis encontrar con una propuesta a nivel sorpresa muy bonita semana entrante o a la siguiente por parte de vuestro ser amado. A nivel de energías, excepto un grupo más minoritario de Libra, que por una preocupación laboral o por una pena de amor arrancaréis la semana más bajitos de energías, pero yo veo que entre jueves y viernes, a más tardar, retomáis esas vuestras buenas vibras. Y comenzaréis a vibrar altísimo, como lo van a hacer gran parte de mis queridísimos Libra. Aquí va a haber dos planetas de agua que os van a estar beneficiando muchísimo semana entrante. Dos de aire, de vuestro propio signo, de vuestras propias energías, y un planeta de fuego. Esto va a hacer que os sintáis dinámicos, alegres, contentos, armoniosos, o sea, con muchísima armonía, mucha paz interior y a la vez súper fuertes, con gran empoderamiento. Orientación preventiva para Libra para semana entrante, para que sepas de qué te tienes que cuidar un poquito más. Diréis que pausadamente habla Maribel, claro, mis amores, porque llevo grabando todo lo que va de semana, grabando interactivos para vosotros, grabando los horóscopos. Y grabando en la productora de la tele también. Entonces ya llega un momento en que la garganta, claro. Entonces trato de, por eso, de hablar más pausadamente para no forzar tanto las cuerdas vocales. Son gajes del oficio, Libra, mis amores. Vamos a ver. A nivel de lo que te vas a tener que cuidar un poquito más respecto a tu organismo. Aquí dicen que algunos de vosotros perdón, tenéis pendiente una prueba médica importante. Para algunos dicen que esta prueba médica tiene que ver con las piernas, pies o rodillas. Para otros esta prueba médica puede tener que ver con la espalda. Y para otros puede tener que ver con manos, con dedos de las manos o con antebrazos. ¿Vale? No veo situación grave ni resultados graves para vosotros, pero como siempre digo, haceros caso de los tratamientos y consejos de vuestros facultativos, Libra, eso es algo importantísimo.
Dicen que debéis también de cuidaros otro grupo de vosotros la espalda, así como cuidaros también ese estrés, tratar de calmaros, porque ese estrés a algunos de vosotros puede que os esté provocando algún tipo de arritmia o algún tipo de taquicardia, sin que por ello tengáis nada de corazón. Bueno, mis queridísimos Libra, me he alargado mucho más con vuestra lectura del café, pero como siempre digo, sabéis que yo soy médium, no puedo controlar el tiempo en ese aspecto, porque dame un segundito que doy un trago de agua. En lo que a mí mis guías espirituales me van indicando situaciones para el signo que yo esté mirando, y me va indicando la lectura del café, me va brindando más escenas, más cositas, estoy en la obligación de decíroslo. Bueno, tomamos agüita, hidratamos la garganta y seguimos. ¿Qué arcángel va a estar protegiendo a mis queridísimos Libra semana entrante? Para Libra, Libra, Sol, Luna, Venus, ascendente. Sacamos al azar. Maravilloso, nuestro maravilloso arcángel y médico divino San Rafael, que te dice: Libra, tienes que abrazar a tu niño interior. Te llegan nuevos amigos, te llegan también, se reavivarán relaciones sentimentales que a lo mejor estaban paradas, cortadas o bloqueadas. También puede que tengas reencuentros o noticias de algunas personas de tu niñez, de tu adolescencia, de la universidad, o en definitiva del pasado, gente que hace tiempo que no ves o que no sabes de ellos, pero nos dice el maravilloso arcángel y médico divino San Rafael que va a ser muy positivo para ti el saber de esas personas, el tener reencuentros con esas personas. Vamos a ver, mis Libra, este maravilloso oráculo, ¿qué mensajes tiene el universo para ti? El primero, las puertas del amor se abren totalmente. Ese camino del amor que algunos de mis libros habéis tenido cortado, cerrado y que os habéis sentido como enjaulados, ¿no? Veis esa jaula y os habéis sentido ahí como enjaulados y con esa puerta cerrada, como maniatados de pies y de manos. Bueno, esa puerta ya se abre y desde luego la puerta del amor se abre para vosotros, donde para algunos de mis Libra llegarán personas, llegarán varias personas, donde tendréis que decidir con quién me quedo. Y en otros casos, aquí también os dicen que cuidado con una persona que puede llegar con el engaño. Ojo, ¿eh? Aquí puede llegar alguien con el engaño. Creo recordar que ha salido en la lectura del café, creo recordar. Y como siempre, como bien sabéis todos mis suscriptores, cuando yo estoy viendo algo en el café o algo que me están diciendo los guías, después, ya sea a nivel oráculo, cartas españolas, tarot, etcétera, me lo confirman. Y esto es una confirmación. Cuidado con un engaño, con una persona que te viene vendiendo humo, que te quiero, que te amo, que eres el amor de mi vida, que me he enamorado de ti. Es mentira. Cuidado, porque aquí está el engaño, ¿vale? Eso te lo están advirtiendo, al igual que ha salido en el café. Confirmación pura y dura. Pero sin embargo, aquí llega una persona totalmente lleno o llena de honestidad para ti. Así que, Libra, vosotros sois personas súper inteligentes y esta persona que viene con ese corazón lleno de honestidad, aunque la lámina lo muestre con un caballero, puede ser hombre como puede ser mujer, se te abren las puertas del amor totalmente también con esta persona. Esta persona te viene dando toda esa felicidad que tanto anhelas, que tanto necesitas y que tanto merecéis, mis libros. Vais a salir también de ese estado de ansiedad y de preocupaciones. En definitiva, tenéis la victoria, Libra, en diferentes aspectos de vuestra vida, mis amores. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver este maravilloso oráculo de los arcángeles. ¿Qué recomendación, qué consejo tiene para Libra? ¿Qué piedra, qué mineral te recomienda que adquieras esta semana entrante? Libra, Sol, Luna, Venus, ascendente, os recomiendo que veáis también vídeos de vuestro Sol, de vuestra Luna, de vuestro Venus y de vuestro ascendente, Libra, para que así podáis esas predicciones compaginarlas con las mías
y tengáis un abanico más amplio a nivel orientativo. Bueno, este maravilloso arcángel te dice que es la piedra llamada calcita. La piedra calcita, el mineral llamado calcita, es el que te recomienda el arcángel que te consigas. Dice el Libra, momentos de mucho trabajo y múltiples tareas te llegan. Y te dice el arcángel, hazte cargo de tu agenda. A ver, que las letras son muy chiquititas. Yo tengo aquí la persiana súper bajada. Ahora, Libra, tienes que hacerte el cargo de tu agenda de una forma responsable. Dice, en estos momentos de tanto trabajo. Y valora con sinceridad las razones subyacentes que te llevan a estar tan ocupado. Que lo valores, que lo valores. O sea, que no os quejéis. Porque os viene una etapa laboral bastante buena, Libra. Muchísimo trabajo, tanto a los que tenéis empresa propia como a los que trabajáis por cuenta ajena. Y si no tienes trabajo, ya sabes, que llega este empleo ya, rapidito. Bueno, Libra, vamos con el amor de Libra, que están ya con una relación, o que están saliendo con alguien, o que están conociendo a alguien, Libra, en pareja. Estás con tu relación kármica. Factores religiosos, ya os explico. Aquí lo que te están diciendo, estés conociendo a alguien o estés ya más tiempo, estás con tu relación kármica, total y absolutamente. Segundo grupo, factores religiosos. Debéis de respetaros la forma espiritual, la manera, perdón, espiritual en la que pensáis, tú y tu ser amado, a la religión que pertenezcáis, para que eso no malinfluya en vuestra relación. Respetando, no tiene por qué pasar. Te dicen que está bien que quieras a esa persona con la que estás, pero que hay familiares que te están necesitando, que te ocupes en este momento, Libra, algunos de vosotros, de esos problemas que algunos de vuestros familiares están teniendo y os están necesitando. Vamos con Libra en el amor, que están solitos y solitas. Para Libra, que están solos y solas, que no están saliendo con nadie, que no están conociendo a nadie. Que algunos de vosotros estáis mucho más enfocados en vuestra situación laboral y de finanzas. Aquí dicen que en un viaje largo, corto, pero en algo que tiene que ver con un desplazamiento, con un viaje, aquí llega una persona que te viene ofreciendo ese as de oro. Dicen que este grupo, me lo recalca esta carta también, vivís con gran confort, tenéis una gran estabilidad laboral y económica y no precisáis ni tenéis urgencia por encontrar una pareja. Pero el universo, el destino, aquí te sale este emperador que en este maravilloso tarot viene con su emperatriz, viene la pareja y aquí te dicen que te llega una persona con muchas energías arianas, de Aries o Sagitario, fuertemente en Aries, ¿vale? Y bueno, esa persona te viene dando la estabilidad. Sois muchísimos, algunos lo podéis conocer o la podéis conocer en un trayecto, como sale otros en cualquier otro lugar. Segundo grupo de Libra, así es como te sientes con este 9 de espadas. Traicionado, traicionada, pero aquí te dicen que eso ya queda atrás, porque aquí el as de bastos te dice que te llega una nueva oportunidad. Con persona con muchas energías de agua, Cáncer, Piscis, Escorpio o ascendente, con quien vas a comenzar algo muy bonito y algo que va a ser duradero. Wow, Libra, tercer y último grupo. Bueno, aquí, después de haber pasado por un periodo de vicisitudes, de contrariedades, de guerras y de malas sensaciones y situaciones en el amor, aquí igualmente la carta del mago viene con su maga, viene con su pareja. Aquí dicen, a partir de ya vas a tener todas las herramientas, todos los elementos en tus manos para poder comenzar, porque te llega una persona, te llega una persona que te viene entregando amor. ¿Con quién llegarás a casamiento o con quién llegarás a convivencia? Luego ya depende de la manera de pensar de cada uno, Libra. Pero desde luego mis felicitaciones porque a quienes os lleguen estas energías y estas predicciones os alcancen, la verdad que va a ser algo súper maravilloso. Vamos con las parejas de Libra y amores del pasado. Sí, Libra tendrá noticias semana entrante
en esta próxima etapa de algún amor del pasado, de alguna expareja. Alguien que ha meditado muy mucho si retornar a ti o no, a pesar de que te siga amando, y retorna. Retorna y pide una estabilidad. Segundo grupo. No veo comunicación, veo encuentro. A la persona le cuesta Dios y ayuda. Tiene muchísimo, muchísimo orgullo. Pero finalmente dicen, si no es la semana que viene, es a lo largo de noviembre, la persona se comunica contigo. Viene pidiendo una estabilidad. Sí. Y un compromiso. Tercer y último grupo de Libra. Bueno, alguien que se retiró por algún motivo, tal vez ajeno a él o a ella, ¿no? Pero ahora viene queriendo fijar una relación y algo que sea duradero y permanecer a tu lado de por siempre. Lo que pasa es que algunos de vosotros, Libra, dicen que le vais a decir que necesitáis un tiempo. Pero la persona, quiero que sepáis que viene totalmente transformado o transformada. No va a ser lo de antes. Numeritos de la suerte para Libra y códigos numéricos de los ángeles. Para Libra. Número completo Libra de ese décimo de lotería para quienes estéis en países que lo podáis adquirir. Es el 31.153. Terminaciones de dos cifras que te darán suerte, el número 88, el 66, el 33 y el 44. Códigos numéricos de los ángeles, por si queréis escuchar, sabéis que tenéis aquí en la plataforma de YouTube infinidad de vídeos. Es el número, el código numérico de los ángeles 33, 33, el 11, 11 y el 5, 5. 5, 5. Bueno Libra, llegamos al final ahora sí de vuestro vídeo. Si os ha gustado, yo os invito a que me regaléis un like, una manita para arriba y a que lo compartáis. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores y a quienes no lo estéis, yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno. Eso es importantísimo Libra, como también lo es el hecho de que tú actives campanita en todos y cada uno de los vídeos que vayas viendo para que YouTube te pueda avisar mediante un mensajito cada vez que yo suba vídeos o entre en vivo y en directo en este vuestro canal Tarot Alma Gitana. Os quiero Libra, os deseo una semana espectacular. Muchísimas gracias de nuevo de todo corazón. Besitos y bendiciones. Chao.